Es un pterosaurio, un extraño primo volador de los dinosaurios. El Ramphorhynchus normalmente prefiere el pescado, pero esta vez busca un bocado extra en la mandíbula de un gigante. El Dinosaurus llega en su migración estacional. Un viejo enemigo ha regresado. Las leyes de la selva no han cambiado en 150 millones de años. Los jóvenes, los débiles, los enfermos y los más mayores son siempre los objetivos más fáciles para un depredador. El Dinosaurus puede sobrevivir a una herida en la cola. Pero ninguna pelea acaba. Hasta que termina. El Allosaurus puede sentirse el rey del mundo. Pero está a punto de descubrir que ha llegado un nuevo asesino a la ciudad. No importa lo extraños que parezcan los protagonistas del Jurásico,
Todos compartían una necesidad con todas las criaturas de la Tierra, el agua. Eso era lo que los reunía a todos aquí. Encontrar un lugar en el que se reunían tantos dinosaurios es fascinante, porque a partir de ahí podemos encontrar la conexión entre historias, la vida de los seres gigantes y la de los pequeños. Cada uno tiene su lugar en la cadena alimenticia y alrededor del agua. El ornitolestes, que ocupa un eslabón intermedio en la cadena alimenticia, es demasiado pequeño para competir contra depredadores superiores en la cadena, como el Allosaurus. Por eso desarrolla métodos ingeniosos de supervivencia. Una opción es comer cualquier cosa que pueda atrapar. Otra opción es escalar, usando sus garras de 6 centímetros.
Justo cuando parece que las cosas le van bien al Allosaurus, la vida encuentra el modo de sorprenderlo. Supongan que son un Allosaurus. Han crecido pensando que están en lo más alto de la cadena. Y entonces aparece un matón más grande, el Torvosaurus. Seguro que no es tan rápido. Probablemente no sea tan inteligente, pero es más grande y más pesado. La vida ya no será igual para el Allosaurus, porque de repente él también está en el menú. Un nuevo día en el oasis. Una familia de Miragaya se acerca para beber. Dado que poseen púas defensivas, el Allosaurus decide dejarlos tranquilos. A pesar de la amenaza de los depredadores, en grupo están a salvo. Este comportamiento se conoce como actitud de desafío. Los animales actuales también la adoptan. El objetivo es la intimidación. Al menos en teoría. Pero si el objetivo no se siente amenazado, las opciones son limitadas.